Habiendo vivido en Estados Unidos, vi el contraste muy claro y cuando estuve allí entendí realmente lo que era el sueño americano. Yo me acuerdo de hablar con un señor de clase baja, o sea, que no llega a final de mes, ¿no? Y hablando con él un poco, nos metimos en tema político y en tema redistribución de la renta. Y yo le preguntaba a él, oye, ¿a ti te gustaría que hubiera una mayor redistribución de la renta en Estados Unidos para evitar la desigualdad? Y él me decía, no. Y decía, pero si eso es algo que te beneficiaría a ti, sin duda. Y decía, ya, pero es que tengo un hijo de 9 años que se llama Brandon y juega muy bien al baloncesto. Yo estoy seguro que él va a llegar a la NBA, va a ser una estrella y el día de mañana no quiero que lo crujan a impuestos. Y le digo, pero siempre has pensado así, incluso antes de tener a tu hijo. Y él decía, no, es que yo siempre tuve el sueño de ser abogado. Al final, por circunstancias de la vida, no pude llegar a la universidad, tuve que trabajar como pintor, etcétera.